¿Qué crees tú que son esos factores claves que todo emprendedor debería mentalizar, memorizar para ejecutar en su proceso? Los más claves que todo emprendedor debe tener. Bueno, creo que hay varios. Cuando me hacen esas preguntas, creo que no podríamos decir a los emprendedores que es una sola cosa. Justo ayer en una clase que daba en la Academia de Emprendimiento a los alumnos que tengo, les decía la famosa fórmula que tú sabes que es ser más tener, ser más hacer igual a tener. Y yo creo que todo empieza con nosotros, ¿no? Yo creo que sí es muy importante uno como emprendedor que para que pueda tener, primero tenemos que ser y tenemos que tener como emprendedor ciertos hábitos. Yo creo que los emprendedores chingones, como le llamo yo, sí tienen ciertos hábitos. ¿Hábitos como qué? Hábitos como la autoeducación permanente, sin duda. Hábitos como buscar mentores, buscar a alguien que te ahorre el camino, que te diga más rápido. Yo, por ejemplo, ahorita estoy y lo comparto con todo. Afortunadamente, tenemos un tiempo que económicamente nos va bien. Y hay un tema donde hay ciertas cosas económicas, financieras, que estoy, como en todo, pidiendo ayuda a ciertos mentores. Oye, a ver, ¿qué hago con este dinero? ¿Cómo hacemos para que fiscalmente nos funcione mejor y no paguemos tantos impuestos? ¿Cómo hacemos? ¿En qué se invierte? ¿Qué tipos de inversiones hay? Entonces, yo creo que buscar siempre mentores al nivel en el que estés es un hábito que todo emprendedor tiene que tener, porque te va a ahorrar el camino, te va a ahorrar Perfecto. equivocarte muchas veces. Y yo creo que hay muchos hábitos, como también el entender las tendencias de adaptarse. Un emprendedor que entienda cómo adaptarse rápido va obviamente a ir ganando este juego. Entender que el mundo, por ejemplo, estaba viendo una noticia hace rato, Andrés. Yo estoy en Miami y estaban diciendo que probablemente en Estados Unidos, acá en Miami el tema de la pandemia y el COVID va, por decirlo, más avanzado, Sí. ¿no? O, Miami, te soy sincero, yo tengo 2 meses que no me pongo cubrebocas, ya no me acuerdo lo que es cubrebocas, ¿no? El barbijo le llaman algunos. Y sorprendente, pero estaba viendo en Nueva York, hay la posibilidad de que Volver. para entrar a un restaurante tengas que mostrar tu vacuna. ¿Qué pasa con todas las personas que no tienen vacuna o que no se quieren vacunar? ¿A dónde nos lleva hablando en temas de negocios? ¿A dónde seguimos creciendo en tema de negocios? Si la gente no va a ir a un restaurante a comer, ¿por dónde va a consumir? Pues por internet, por su celular. Todas estas aplicaciones de Uber Eats, de Rappi, de todo, se ve que vienen un incremento todavía más grande como ya lo ha habido. Entonces, un emprendedor tiene que tener el hábito de entender, de seguirse adaptando, de estarse dando cuentas de noticias importantes, de innovación, para estarse subiendo a eso. Yo creo que esos serían algunos hábitos que a mí, por ejemplo, me han ayudado tremendo para avanzar un poquito más rápido, con pasos más firmes, sin tanto miedo, ¿no? Porque cuando tengo alguna duda, le pregunto a mi mentor, ¿qué hago aquí? ¿Tú qué sugieres? O al otro mentor, ¿tú qué sugieres? Te vas buscando gente que te ayude. Creo que esa es la clave, pedir ayuda.